Senyores i senyors, hem convidat un personatge que de la nit al dia es va fer superpopular. I ens demanàvem, i on és? I ara què fa? I de què viu? Es diu Cristina, la Veneno. Mira que és alta la Veneno, eh? Bona nit. Bona nit. Bona nit. Siéntate en este sofá. Uy, el sofá. Mira, a ver si no lo reviento. Este sofá. ¿Qué? Uy. Parece que estamos en la playa. Oy, escolta. Escúchame. Anda, Veneno. Esto para el tracatrá, ¿cómo es? ¿Cómo va la vida? Pues la vida me va muy bien. ¿Sí? Sí. Tengo entendido que lo último que has hecho es una película que se llama El secreto de la Veneno. Sí, bueno, esa es la primera, El secreto de la Veneno. Después ¿ha habido más? Sí, he hecho otra que es la serie que es La Veneno le gusta jugar con fuego. Que es la que sale con una pistola haciendo como de James Bond. ¿Y te gusta jugar con fuego? Bueno, no me gusta jugar con fuego, pero es que jugaron conmigo, pero otro fuego. ¿Y no te quemaste? Me quemé, pero de... de placer. ¿De placer? ¿Y cómo se quema uno de placer? ¿Que cómo me quemo? Pues... pongo la pistola. Me metí. Oye, vamos a ver. Yo quiero saber quién hay dentro de la Veneno. ¿Quién es Cristina? ¿Cómo le cambia la vida a partir del momento en que, durante unas cuantas noches, de entrada, impacta a toda España? Porque reconocerás que lo tuyo fue un impacto súbito, sí. ¿No? Mucha gente todavía se pellizca y no se lo acababa de creer, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y te hiciste súper famosa, ¿verdad? ¿Eso se echa de menos o no? ¿Que si se echa de menos ser famosa? Bueno, tú sigues siendo famosa. Hombre, claro, mi alma, acabo de venir de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Claro. ¿Y qué has hecho en Buenos Aires? Estaba haciendo una serie allí y bueno, y estaba haciendo un programa, más o menos como lo de Pepe Navarro. Porque como acaban de salir una dictadura de allí, para llegar allí el escándalo del... compréndeme, mi alma. Claro. ¿Y qué? Eso. ¿Y qué? Y cuéntame cómo te cambió la vida a ti la televisión. Pues si quieres que te diga la verdad, la vida no me ha cambiado nada. ¿Entiendes? ¿No? No, no, no. Para mí la fama... ¿Tú ya ibas así con el triángulo y todo? No, no. Siempre, siempre, siempre. Con el triángulo, con la lágrima y como me ves así. No durante el día, mi alma. Por la noche. Porque como toda España sabe... a lo que yo me dedicaba, ¿entiendes? Porque esto de la fama, pues yo no la busqué, la fama vino en busca mía, ¿entiendes? No soy como la gente esta que va por la noche, ala, pum, cartuchazo detrás del que sea, yo no. Tú no. Yo si soy famosa... ¿Tú nunca has ido detrás de nadie? Yo no. ¿Ha sido la gente la que te ha buscado a ti? A mí estuvo Pepe Navarro durante un mes y medio, detrás mía, detrás mía, detrás mía, hasta que dije, bueno... ¿Cada día? Voy ahí. Sí, digo, en la puerta de mi casa, tenía allí los tíos puestos, íbamos, digo yo que no voy. Hasta que dije, pues bueno, voy a ir. ¿Y por qué no querías ir a la tele? Porque me daba miedo, vaya, que mi madre me viera y mi madre no me había visto así. Y cuando me vio, a la pobre le dio un desmayo. Claro, porque la última imagen que tu madre tenía de ti, ¿cuál era? Pues de chico. Sí, claro. porque tú eres de un pueblo que se llama, ¿cómo? De Almería, de Adra. De Adra, en Almería. Y un día te fuiste de tu pueblo. Sí, te fuiste de Adra, claro, y te fuiste a Madrid. Claro, me fui como Marco, con el macutito, buscando a tu madre. Claro, estaría así, claro, hecho un chico, y de repente... Bueno, hecho un chico, es que eras un chico. Claro, claro. Era un tío, hablando sí, de plata. Plata. Y entonces, claro, de repente, pues, me ven mis padres en televisión. Mi madre, claro, dice, ay, pero ese es mi hijo, mi padre. Calla, ¿cómo va a ser tu hijo? Es un pedazo tío, lo buena que está. No sé qué, no sé. Y mi madre decía, pero ¿cómo no va a ser mi hijo que lo he parido yo? Por coño, así mismo, ¿entiendes? Y entonces, pues, así pasó y... O sea, que tu madre te reconoció al instante. Mi madre me conoció al momento. Fue verte en la tele y decir... Una madre, por mucho que te ponga y hagas, te conoce. Pero ya un padre parece que es medio tonto. A lo mejor no quería reconocerte. No, que va. Al revés. Mi padre después, él que me aceptaba y mi madre no. ¿De verdad? Claro. ¿Y en este momento cuál es la situación? Ahora ya me aceptan todo. Sí, qué bien. Pues claro. Pero tú sigues viviendo en Madrid. Claro, yo vivo en Madrid, sí. ¿Y
¿En alguna ocasión has hecho algo de lo que estabas haciendo antes de la televisión o ya no has vuelto a trabajar en aquello otro? No. La prostitución no la he hecho más. Ya pero, no más. Pero yo te digo una cosa. Yo cuando estoy en una discoteca o estoy en algún sitio, ¿entiendes? Si algún tío, no nombro tíos, pero si algún tío, ya sabéis, si este cuerpo serrano lo quiere tocar, traga atrás. Eso así de claro. Yo no soy... ¡Hombre! Pues te creerás que yo soy como la Sonia Monroe y todas esas que van a las para buscar la fama, pum, 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 y gratis como la Nati. De eso nada. De eso nada. ¿Pero tú no crees en el amor? ¿Eh? ¿Tú no crees en el amor? Pues claro que creo en el amor. Tengo mi novio. Durante ¿tienes tres tu novio? Años le estoy fiel a él. Pero... Pero, si alguien hace hombre, tú, traca, traca. Si a mí me viene, te digo que si me viene un millonario, como me viene y no nombro a nadie... No nombres. Hombre, es que no nombro, porque no. A mí Pepe Navarro me ha tirado de la lengua. Y yo si no. Yo quisiera hacer exclusivas como algunas, que no son nadie, que no saben ni freír un huevo, ¿sabes lo que te digo? No, lo único que sale nada más que, ya sabes, detrás, con la cafetería, con la copeta montada. Me ponía multimillonaria, pero no. Bueno, entonces ahora dime una cosa. Sin decir nombres. Sí, no te digo nombre. Teniendo en cuenta. Sé que no lo puedo decir. En alguna ocasión. Será para que me mate. Algún hombre te ha pretendido, entonces tú has dicho tracatra. Sí. Dime cuál es el máximo tracatra que has llegado a tracatrear por una noche. 4 millones. ¿Veneno? Digo, 4 millones. 4 millones por un tracatra. 4 millones, un tracatra. Pero hay personas que... Escolta. 4 millones por un tracatrá, sí, 4 millones. Caramba. Son diners, ¿eh? Son molts diners. ¿Y qué hiciste con esos 4 millones? ¿Qué hice con esos 4 millones? ¿Te cambiaste los muebles de casa o qué hiciste? Pues no, mi arma, los metí en el banco y me compro lo que me sale del higo. Claro. Oye, ¿y tú cómo vives? Porque la gente... No sé si se imagina cómo vive Cristina. Es decir, ¿tú vives en Madrid? Sí. ¿Tienes un piso que has montado tú? Sí. ¿Sí? ¿Es un piso de propiedad? ¿Es un piso alquilado? No, no, mi arma de propiedad es mío. ¿De propiedad? Sí. Vale. Entonces, ¿qué estilo impera en tu casa? Pues el estilo que tengo es un estilo pues normal, como el de una familia normal y corriente, ¿entiendes? No soy una persona que le gustan los grandes lujos, porque yo vengo de una familia normalita, ¿entiendes? Y entonces, pues, estoy acostumbrada a lo normal. Porque ella salta la fama, no me voy a poner ahora las cortinas de oro, que si esto, que si lo otro, que si patatín, que si patata. Yo no soy la Preisley. ¿Y vives con tu novio? Pues claro que vivo con mi novio. Vale, vale, vale. ¿Y alguien más en tu casa o solamente los no, dos? No, una amiga, ¿entiendes? Una amiga. Que de vez en cuando se tira un tiempo, que es la íntima amiga de la Bibi cuando eras niñato, que se vinieron a Barcelona. ¿De qué Bibi? De la Bibi Anderson. Ah, de la Bibi Anderson. Que era íntima amiga de la Bibi. Sí, que se llama Minna, que ella trabaja en el mundo del espectáculo. Y entonces, cuando viene, pues para en mi casa algunas veces. ¿Y te gustaría adoptar un niño? ¿Que si me gustaría adoptar un niño? Sí, me gustan muchísimo los niños, pero no adoptaría ninguno, porque hoy en día, con lo que sale hoy, para que me salga o un yonki, o un ladrón, o un delincuente... ¡Mujer! No quiero... Hay de no todo, quiero. Claro. Hay incluso niños que no son yonkis. ¡Calla ya! Claro que no lo hay. Pero si ahora ven los niños con 12 años y ya están con el porro en la mano, me quedo muerta. Digo, arza y toma. ¿Qué dices? Digo lo que te digo. Vaya. No. No hay niños con 10, 12 años. Allí en Madrid. Por aquí no. Ah, bueno, en Madrid aquí no. A lo mejor. Aquí. Aquí no. Ah. Vente a vivir aquí. Hombre, mi alma, es que en Barcelona la bolsa son, los niños de aquí son muy guapos. Y los tíos de aquí son los catalanes, que no vean lo ricos que son. Porque yo voy pasando por la Rambla y me come. Lo que pasa sí, es que... Pero tengo... Traca, traca. Normal. Claro. Oye, ¿cuál es la proposición más descabellada que te ha hecho alguien? La barbaridad más grande que te han propuesto. Uy, mi arma. Si se puede contar, ¿eh? Es que es muy fuerte. Sí. ¿Lo cuento? Es muy ordinario. ¿Qué hora es? Las 2 y 21 minutos. Cuéntalo suave. Mira, te voy a contar un caso. Mira, una vez
Hombre, si es necesario sustituir alguna palabra... Es que es fuerte hasta no poder más, me quedo muerta. Porque es que algunas veces te piden los tíos una cosa. Mira, cuando yo trabajo en la calle de putón verbenero, me acuerdo que me paró un tío que era guapísimo. Y digo yo, uy, si este tío está para pagarle a él. Bueno, me lo lleva a mi casa y el tío se pone en la cama todo en popa. Y digo, ¿qué? Dice, que me meta. Y digo, ¿qué te voy a meter yo? Que me meta algo. Digo, yo no tenía nada que meterle. Y cogí un bote de Flea, de Ray. Te lo juro, vamos, te lo juro. ¿Insecticida? Mi madre, sí, sí. Ante Dios. Vale. Ya está. Més o menys, ens hem imaginat la situació. Más o menos nos hemos imaginado la situación. Mira, yo lo único que te digo, mi alma, sí. Que el culo era un poco. Bueno, vamos a cambiar de tema. Oye. Ay, que me quedo muerta. ¿Cuál es el sueño que se te repite con más frecuencia? Te digo el sueño que se me repite muchísimo, que se me caen los dientes. Mira qué dice este, que es psicólogo. ¿Que vivirás mucho? ¿Que vivirás mucho? Ay, bueno, mira, te digo, sueño muchísimo que se me caen todos los dientes, hacen todo y me quedo sin dientes. ¿Cómo te imaginas tú con 70 años, por ejemplo? ¿Con 70 años? Pues con un callao. ¿Pero qué? Con un callao. 70 años, pues con un callao, con un bastoncillo andando. Ah, con un bastón. A zurrunar y andando así. Abuelito, 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 dame un beso. ¿Tú te quieres operar o no? ¿Que se me va a operar? Si quieres. No, hasta ahora no. ¿No quieres? No, no, no. Eso por supuesto. Toda España sabe que no estoy operada. No, por eso digo. En el secreto del veneno y en todos los sitios salgo con el tiburón. ¿Te da miedo o algo? ¿Eh? ¿Te da miedo? No, no me da miedo. Lo que pasa es que me gusta correrme como todo el mundo. ¿Te da pereza? No, no, pereza no. Es que me gusta correrme. O a ti no te gusta correrte, ¿eh? A ver. Y... No te vas a operar. Hombre, es que para yo quedarme como una muñeca de esta que vende los shows, de esta que te la infla, está así, abierta de pata, y el tío traca atrás, y tú así. Pues eso nada, yo quiero estar así y estar... Bueno. Y volverme loca como Rebeca. Espera, estábamos que el sueño que más se te repite es que se te caen los dientes. Sí, muchísimo, que se me caen los dientes. No sé por qué. Tienes una dentadura muy bonita. Pues siempre pienso en eso, que se me caen los dientes. Siempre sueño, que se me caen los dientes así, como cuando coge una mazorca. Oye, dicen las malas lenguas que todo lo que ganas lo inviertes en ti misma. En operaciones y arreglos y pues, tal. Operaciones no llevo nada, solamente el pecho. Bueno, nada. No, mi alma, lo único que me he operado ha sido 4 veces el pecho porque me da la gana. ¿4 veces el pecho? 4 veces. A ver. Hace un mes y medio que me lo he operado, mira, enorme, sí. De grande. Sí, sí. Pesa cada uno la cabeza de un niño chico. Sí, sí. No, els pits s'insinuen, en aquest vestit s'insinuen. Enorme. Cada uno 2 kilos. ¿Ah? ¿Que si lo aguanto? Sí. Sí, porque lo que pasa es que estoy acostumbrada a tenerlo siempre grande. Lo que pasa es que parece que me canso. Un día de perciarto, otro... ya me he puesto el más bonito. Oye, Veneno, dime para acabar. ¿Tú qué programarías en la tele? Si alguien te dice ahora de repente, oye, ¿por qué no haces un programa en televisión? Imagínate, tú de presentadora, ¿qué tipo de programa te gustaría hacer? Pues, si te digo la verdad, me gustaría hacer un programa más o menos, pues, de presentar a cantantes. ¿A cantantes? Porque te gusta mucho la música. Sí, bueno, es que sabéis, como todos sabéis, yo saqué un disco. Sí, bueno, ya. Pero me encanta, me gusta presentar, de presentadora, pero... Por ejemplo, hacer un programa de esto de presentar a Pantoja, presentar a Zucal Moreno, todas esas cosas así. Canción española, coplas. Sí, canción española y de todo. Y de fuera. Claro. Digo, no vas a hacer esto copla, digo. Claro. De presentadora. ¿Y cuál es la canción de tu vida? La canción que nunca... Esa canción que siempre te ha acompañado en los peores momentos, en los mejores momentos, cuando estás triste, cuando estás contenta. La canción que más me ha gustado siempre ha sido La Campanera. Seguro que el Dani no se la sabe. De Joselito. Esa que dice... Al Dani pasa la campanera de Joselito, diría que no se la sabe. La que dice, ¿con qué has pintado tus ojeras? La flor de lirio moral. ¿Con qué te has puesto de seda? Ay, campanera, ¿por qué será? ¡Volve! Yo deseo
Cristina, que se cumplan todos tus sueños. Yo deseo que... Este es un catalán... Oye, ¿tú qué buscabas? Bueno, ¿qué buscabas? ¿No crees que aquí en Cataluña hay gente con pasta? Míralo. Tracatrá, ¿eh? Este. Arnau Godàs, La Veneno. ¿Lo conocías? No, no tengo el honor. No. ¿Y la Cristina? ¿La Cristina? Ah. ¿Es la Cristina? Quina gràcia. Pensaba que venía otra Cristina. Pues sí. Pues me quedo muerta a la bañera porque lo veo más retieso. Más que te veo tan retieso que pareces una pluma de un pavo rea. Mira. Yo evitaré cualquier comentario de cómo te veo a ti. No, cualquiera, no, tranquila. No, calla, tranquila. No la conocías. Pues no. Mira cómo ve. Mira que te doy una bufetada y vas a... Y vas a parar vaqueira. Me has visto por delante, bien, 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 bien. Se te ve, pues tranquila. Pues mírame por detrás. Ya has hecho tú lo suficiente para que se te vea toda. Toda, de arriba a abajo. Es que es un poco conservador. ¿Y qué fa aquí? Parece un robot. Ah. Estoy haciendo una entrevista. ¿Per qué? Y me está explicando que la canción de la seva vida es La Campanera. Mira. ¿Per algún motivo o alguna cosa? Porque le agrada. Mira. Ya. Cántala tú un poquito, prenda. Usted no sabe. Venga, canta. ¿Qué quieres que te cante? El Snoopy. A ver. Yo estoy intrigado, yo estoy un poco intrigado por... Por el tipo complementos que me llevas. Uy, qué susto, que me va a meter un bocado ahí, ¿no? A ti tranquila, que ¿cómo? No me acercaré más de lo que estamos ahora. Pues no tranquila. Te acerques tanto, porque como te acerques, parece un dromedario haciendo así. Pues mira que tú, la elegancia con que haces servir las manos, ay, ¿eh? Bonita. La bañera. Sí, sí. Mira, mira, ole. Mírala ella, ole. Ole, ole, sí, señora, sí. ¿Y todo este plástico que me llevas así todos los sitios, qué es? ¿El plástico? ¿Es el estilista te lo...? No, mi alma, este plástico es como el plástico que llevas tú entre medio de las patas. La Veneno, ¿eh? Sí. Muy interesante, muy interesante. Con un agujero solo. ¿Entiendes? Yo me perdo, ¿eh? No, no puedo. La flauta. Que si quieres te enseño a tocar la... ¿Quieres que te...? Sí, te lo explico. Que si quieres te enseño a tocar la flauta. Pero con un agujero solo. Gracias, soy yo clarinete. No, con un agujero solo. Y el piano, en casa, toda la vida. Yo la flauta, con un agujero solo. Escolteu, vamos a... Hem d'acabar. A veure, fem una cosa. Per acabar, li farem arribar a La Veneno els missatges que... Aquesta noia veu. Què diu? Que s'hi veu. Que s'hi veu? Sí. Tu bebes? Pregunta si bebes. És que te veo como muy exaltada. Ai... Niño, ¿qué tal? ¿Bebió una Coca-Cola? No, no, un café con leche. Ah, un café con leche, pero ¿cómo la leche? Desnatada. Descremada, por tubo. Escolteu, jo em perdo. Doncs fem una cosa. Ves a la taula final. Aquest nivell de conversa no el sé seguir. Ves cap a la taula final, Arnau, que demanarem a altres companys que també vagin passant per acabar el programa. Ten cuidado, no vaya a darte con la trompa. Que trompa. Este chico es como una pega que tenemos en este programa. Sí, te digo lo que pasa, que le veo como... Se quiere quedar conmigo, no puedo ir muerta. No. A veure, mireu, són Santi, Adam, Mamen, Catalina, Mapi, Arnau i Germà Jové. Per la taula final de les mil i una, algun missatge adreçat a la Cristina, senyor Jové, Mamen, Mapi, Catalina... A ver, mensajes que te llegan. A ver, sí, mira, uno para ti, Veneno, de Laura Barceló, de Sabadell.
dice así: Pepe Navarro fue la persona que te catapultó a la fama, pero tu fama ha durado poco. ¿Cómo ha influido Pepe en tu carrera? ¿Guardas un buen recuerdo de él? Mira, mi fama, en primer lugar, no ha durado poco, sigue todavía, ¿entiendes? Soy famosa internacional, no me la tengo de famosa para nada, soy una persona normal y corriente durante el día, me junto con todo el mundo y de Pepe Navarro guardo un buen recuerdo porque hablo con él muchísimo y me quiere muchísimo. Nada más, mi alma. Pues bien respondido, me parece. Gracias. Bueno. ponte bien el peluquín, que te cae. Es mono, ¿no? Venga, que le toca a la que le ha venido la regla por la cabeza. No. No. A mí casi se me ha pasado la regla, le toca esta. A mí, a la de... Ah, se llama Mamen. Sí. Ah, Mamen, y punto, muy bien, ya está. Sí. Mari Carmen, Mari Carmen. Ah, Mari Carmen. Mari Carmen, sí. Mamen. Sí. Mamá me... Veneno. ¿Por qué te pusiste este nombre? ¿Realmente consideras que eres venenosa? A mí me parece que eres menos peligrosa que un conejito de peluche. Digo, el jardín foraste que es tipo Arnau. Pues mira, mira mi arma. El nombre de Veneno me lo pusieron porque cuando yo llegué a la calle, la primera vez, a hacer la prostituta, me quisieron echar. Entonces me lié a palo y me volví loca como Rebeca. Entonces me pusieron Veneno. Pero, en realidad, para los hombres, soy un veneno, pero tanto veneno le doy que lo dejo embrujado. ¿Entiendes? De placer. Y a una como tú la envenenaría, pero de un bocado. Ya me imagino que eres como la Ambrosía. ¡Ay! Se me está descubriendo una faceta, ¿no? Ahora aquí. La regla. Catalina. Ah, la de la regla. Catalina. La que le ha venido el tomate. Sí, esto mismo. Mira, Sonia te pregunta, dice, yo sé que hay muchas actrices que se han puesto silicona en los labios, como por ejemplo Melanie Griffith o Jane Seymour, las conocerás, pero me gustaría preguntarte, Cristina, sí, si conoces a alguien del ámbito nacional que también se lo haya hecho. ¿Que se haya puesto silicona? En los labios. Te pide si conoces a alguien y que cuentes tu experiencia. Mi arma, pues, de conocer que se ha puesto gente silicona en los labios, pues, muchísima gente. Yo, por lo menos, no lo llevo porque son naturales los míos, ¿entiendes? No, te dices si conoces a alguien, algún nombre en especial que... ¿Algún hombre? No, hombre. ¿Nombre? Pues claro, la Milini, esa, la Griffin, ¿cómo se llama el coño? La Bernarda. Pero de aquí, que sean de aquí. Ah, de aquí. De aquí. ¿De aquí de España? Sí. Ah, pues no, no lo sé. No conoces. No, mi arma, pues, porque... Pero ella lo y no lo diría saber. Porque es muy discreta. Entiende, y tampoco voy a ir detrás de alguien a preguntarle, oye, niña, no, claro, ¿te has puesto silicona? En los labios. O te has puesto silicona, pero ¿en qué labios te prefieres? ¿En lo de arriba o en lo de abajo? Claro, es que no, esta chica no, no es entendía. Que alguna se lo pone en los de abajo. Abajo para que se le ponga, los labios más hermosos, sí, y más gustosos. Venga. La de la regla. Me llevo muerta. Silicona. ¿No en tenim més? No en tenim més per ella. Ja està. Jo no. Ja tinc un per tu, Catalina. No sé. Por la Catalina. Mira, te digo lo que pasa. Que el que ha venido aquí tan estirado como, como un rábano. El Arnau. Se ha quedado todo escayolado. Está dormido. Ven que todavía... Quiero presentarte a otros dos compañeros. Ya has conocido al señor Jové, a Arnau, a Mapi, a Catalina, a Mamen. Mira, uy, la cara. Adam y Santi. La cara una jaula. Mira, Adam y Santi, que son de tu club de fans. Pues claro. Y tanto. Ojo el pendiente. Bueno. Ahora, Adam, que te viene más. ¡Uy, qué guapo que es este, qué grande! Mira, la de la silicona. La de la regla. Esta es Catalina, que viene de Mallorca. Esta la vino el tomate. Menos mal que me vino. Aquí tenemos a Mapi. Mira, la cebolleta. Mira, la cebolleta se va. Y el señor Jové. La de la cebolleta es más reina que yo. I un aplaudiment per la Cristina, que aquesta nit ens ha vingut a fer companyia. Moltes gràcies. Gràcies, Cristina.
Hasta luego, mariposa.